Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa del conversatorio. ¿Cuánto tiempo sin hacer este hermoso programa y qué invitado de lujo tenemos, no, maestro Costa? Sí, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que sí, teníamos un tiempito sin estar en el conversatorio y cerramos este año de manteles largos porque tenemos un invitado amigo de la casa con el que nos gusta mucho aprender, sobre todo de diferentes artes. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Maximiliano Curcio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Pero qué presentación, Javier y Mario, ¿cómo andan? Buenas noches aquí en Argentina. Un abrazo a Uruguay, un abrazo a México. ¿Cómo va eso? Gracias por invitarme para clausurar la temporada del conversatorio. No sabía que era el último y no sabía que vengo a cortar el ¿cómo se dice? Cierre de ciclo sería el episodio Recreo. final, el Claro. capítulo final de temporada, ¿no? El final de temporada. El impas. Ahí está, no me Exacto. salía. Muy bien. Sí, increchendo, ¿no? Increchendo poco a poco porque tuvimos unos pequeños días de asueto debido a las fechas, así que qué mejor que cerrarlo con Maximiliano aquí con nosotros y que Bueno. nos platique. ¿Cómo vas tú, Max? ¿Cómo Muchas va la cosa gracias. por allá? Bien, con muchos proyectos, terminando el año, finalizando algunos proyectos, comenzando otros, con algunos lanzamientos que me tienen muy entusiasmado. Bien, contento, con mucha actividad, por suerte, actividad cultural, que es lo que nos hace, bueno, seguir la marcha y no aflojar nunca, menos en estos tiempos. Así que seguimos produciendo cultura. Me parece importante que nos demos lugar y tiempo para la creatividad y empujar con ese ímpetu que requieren estos proyectos. Así que ahí ando. Han sido meses muy intensos desde la última vez que hablamos. Yo te preparé tres preguntas sorpresas, Me Max, encanta, me que vas a... encanta. Son preguntas en las que solamente me puedes responder una cosa y no puedes escoger dos. Así que si me lo permite el maestro Mario, te voy ¿Cómo a hacer no? la primera, ¿eh? ¿Cómo no? La primera de las tres es, ¿música o cine? ¿Y por qué? Es un gran aprieto en el que me pones. Mirá, son las dos grandes pasiones de mi vida y en mi laburo como periodista son las dos áreas, los dos campos a los que he dedicado más el tiempo y la devoción. No puedo contestarte, Javi. No puedo vivir sin la música y no puedo vivir sin el cine. Y me parece que ni uno ni otro pueden vivir sin complementarse, ¿no? No habría cine sin la música. Y bueno, el mundo del cine ha inspirado también a la música, así que me animo a decir que tampoco viceversa. No, ahí no me pones en una cuestión salomónica que es muy, muy difícil. Y bueno, pero la respondes como el rey Salomón, ¿eh? O sea, no dejaste enojado a nadie, así que gracias por tu respuesta. Y bien sabemos todos que eres un amante de ambos artes y que eres un gran conocedor de la Sí. materia. Y por eso siempre que el maestro Mario hace el anuncio de que vas a estar con nosotros, soy el primero en anotarme para venir a aprender un poco de ti. Maestro Mario, ¿cómo vamos ahí con la audiencia? No, por favor. Bien, bien. Bueno, estamos esperando que se nos sumen. De todas formas, como ya sabemos, este programa a veces cuando sale un poquito tarde, seguramente lo vean en otros horarios porque pasa muy seguido eso de que se vea en otro horario. Comentarles a todos que estamos yendo en simultáneo por 7MX, Radio Hermosillo y por Radio Cultural Charrúa, así que México y Uruguay unidos con Argentina, obviamente, porque después Maxi siempre se encarga de compartirlo en sus redes Así es. sociales, así que está bueno también porque llegamos a la hermana patria. Si quieren, vamos a ver un poquito de qué se trata Gabinete de Colección, vamos a ver un videíto presentación que tiene Maxi por ahí en YouTube, Dale, que ya nos les cuente un cuento. poquito sobre eso, que es un minutito nada más, lo compartimos y después seguimos charlando. A ver, denme un segundito que lo acomodamos. Ahí vamos. Excelente. Revista Siete Artes presenta Gabinete de Colección. En este nuevo espacio transmedia, invitamos a nuestros lectores a un recorrido cultural a través de curiosidades, maravillas, filias y obsesiones del mundo del arte.
en Gabinete de Colección nos impulsa la curiosidad y la firme creencia que las bibliotecas, las cinetecas, las sedetecas y las pinacotecas pueden convertirse en disparadores hacia la fascinación y al conocimiento infinito del mundo. Revelándonos su maravilla, se transforman en grandes colecciones como preciado refugio de toda una vida, a la que dedicamos entera nuestra pasión. Cada semana encontrarás nuevos episodios visitando nuestra web www.revistasieteartes.com. Allí te esperamos. Excelente la presentación de lo que es. Contanos, Maxi, Gabinete de Colección, y después vamos con la segunda pregunta del maestro Costa. Dale, mirá, inmejorable presentación de mi amigo Carlos Zavalle, que uh-huh. es, le puso voz a ese hermoso spot que grabó. Creo que ya lo dijo todo, no puedo agregar uh-huh. nada más. sintetizó a la perfección. Gabinete de Colección, mirá, surge de es mi última criatura artística, surge de mi locura, de mi neurosis. Lo titulé Gabinete de Colección, Maravillas, Filias y Obsesiones. Ay, es un título tan largo. Maravillas, Filias y Obsesiones. Mirá, tiene que ver con mi obsesión justamente de coleccionar objetos culturales, ¿no? Como ven uh-huh. acá atrás mío, rodeado de discos, películas. Me encantan, por supuesto, los cuadros. Como digo, los libros. Bueno, entonces se me ocurrió la idea, digamos, de, por eso en el spot hice un espacio transmedia, porque mirá vos cómo va mutando Gabinete de Colección. Surgió como un apéndice, como una pestaña, como una sección completamente aparte de las veintipico de secciones que vertebran la revista que dirijo, Revista Siete Artes. Y Gabinete de Colección lo pueden encontrar en la www.revistasieteartes.com. Pero no solamente empezó a cobrar vida y convertirse en una torre gigantesca de discos, libros, pinturas, películas, series, documentales, fotografías, esculturas, sino que después empecé a jugar primero con el tema del diseño que vieron ahí en la imagen de fondo. Uh-huh. Ese diseño está hecho por mí. Empecé a jugar con la estética. Después empecé a jugar con las imágenes de una determinada obra, ¿no? Y sus colores y sus formas que transmiten sentido. Entonces lo empecé a llevar a las redes de la revista, por ejemplo, a Instagram, ¿no? Con lo visualmente potente que es. Y después le propuse a Carlos hacerlo columna radial. A Carlos Zavalle, la voz que recién escucharon. Carlos Zavalle es un hombre de radio, yo colaboro con él en un programa que se llama La Cultura del Payaso, hace ya 4 temporadas. Uh-huh. Y el año que viene, Gabinete de Colección va a tener su columna radial. Pero vos fíjate cómo va mutando. Cuando empecé a ver la beta estética que tenía, la impronta, la iconografía, basándome, o sea, el disparador, más allá del métier mío de coleccionar, y que además de hablar de los objetos de colección, pero no hablo de cualquier objeto de colección, lo que intento rescatar son obras raras, obras de culto. A mí me interesa y me maravilla todo lo que tiene que ver en el arte. Tengo una parte que me atrae mucho y que me entusiasma, y que tiene que ver quizás con la parte un poco más oculta o más... ¿Sí? ¿Se cortó o sigo? No, seguimos. Ahí estamos. Uh-huh. La parte más oculta o más oscura del ser humano. Creo que ahí podemos encontrar belleza y podemos encontrar un montón de cuestiones maravillosas que uh-huh. se trasladan de la condición humana y de lo hermosamente horroroso que a veces es, ¿no? A través de un cuadro, ¿no? A través de del delirio de un cuadro o de una atmósfera ominosa de una película. Entonces, desde muy pequeño me maravillaron todas esas películas de suspenso en blanco y negro, bien expresionistas, el cine noir, situaciones bastante trágicas, atmósferas bastante oscuras, uh-huh.
Y bueno, he consumido mucho de ese cine, mucha de esa literatura, la literatura gótica de horror, y me interesa, ya les digo, esa parte, o sea, rescatar gemas de culto. No voy a hablar de cine comercial, no voy a hablar de bestsellers, me interesa algún cine sci-fi medio raro que cruza con el terror, me interesa alguna literatura distópica, me interesan algunos discos bien raros de Nick Cave, o por ejemplo, las incursiones en editando CDs de Philip Glass, por ejemplo, ¿no? El gran, hablando de nexos entre cine y música, ¿no? Gran compositor de bandas sonoras. Pero bueno, sería injusto con los que no puedo nombrar. Hay muchísimos escritores que he revisado de mi biblioteca, muchísimos compositores de mi CDteca. Ya les digo, algunos quizás olvidados, y me interesa justamente lo que llamamos obras de culto, ¿no? Las obras malditas. Por ejemplo, en Gabinete de Colección, que ahora voy a contar un poquitito de cómo llega. Me extiendo uh-huh. un cachito para contar cómo llega a convertirse en un bucacín. Uh-huh. Porque está medio camino entre un libro y una revista. Pero ahora voy a eso. Pero, por ejemplo, están Los Poetas Malditos, están todos, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de conexión me interesa con el arte, ¿no? Lo disidente, lo rupturista, lo políticamente incorrecto. Hay cineastas malditos que no han sido dueños, quizás, como por ejemplo algunas películas perdidas del alemán William Detterlie, ¿no? Por ejemplo, el Diablo y Daniel Webster, ¿no? O por ejemplo lo que fue en su momento La Marca de la Pantera, de Jack Stornor, películas realmente provocadoras, ¿no? O el cine de William Castle, ¿no? O Cop Hater, que era sumamente procaz para la época. Me interesa ese tipo de mirada provocativa sobre el arte, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea rupturista, disidente. A veces no es lo socialmente, comúnmente aceptado. Pero de eso se trata el arte. Entonces, eso es lo que me interesa comunicar. Y eso comunico desde la pasión y haciendo un tremendo ejercicio de memoria para elegir puntualmente las películas, discos, libros, pinturas. Hay unas pinturas fantásticas que encontré de Otto Dix, que es un pintor de la Primera Guerra Mundial que me encanta. Encontré unas cosas maravillosas de M.C. Escher, el grabador holandés. Encontré unas cosas del ensayista y antropólogo Castaneda. Voy buscando en mi propia memoria, hurgando en mis propios recuerdos, y me gusta eso que puede parecer raro. Me gusta encontrar. Uh-huh. Entonces, así es como se fueron vertebrando. Bueno, y fui escribiendo. Y claro, llegué a completar 3 volúmenes. Cada volumen, y ahora estoy escribiendo el cuarto. Los 3 primeros ya están terminados, están en etapa de edición. Ahí uh-huh. está, mira, por ejemplo, me ayudas, Mario, porque a veces la memoria me traiciona. Por ejemplo, Morgiana es un film uh-huh. polaco rarísimo que quizás no muchos conozcan, pero es un thriller oscurísimo que, bueno, está digamos, hay una reversión americana, que es la trilogía del terror, con Karen uh-huh. Black, quizás recordarán. James Ellroy, bueno, plumas del neo-noir incorrectos, si los hay, ¿no? Bueno, David Lynch, los mundos oníricos de David Lynch. Uh-huh. Es esto que ven allí. Ese es el arte que me gusta comunicar. Y la iconografía que ven allí detrás, ilustrando los libros, las pinturas y las películas, tiene que ver, abajo pueden ver un pedacito de gótico americano, de Grant Wood, ahí está. Y abajo el disco de Nick Cave, Ballad uh-huh. Murders, que les comentaba. Bueno, la iconografía tiene que ver con los antiguos gabinetes de colección, que es lo que da título al proyecto y que está inspirado en mi maravilla, por lo raro, por lo horripilante, por lo extraño, por lo bizarro, por lo delirante. Los antiguos gabinetes de colección del Renacimiento, uh-huh. bueno, reinterpretados bajo esos receptáculos que son refugio de lo fantástico, ¿no? Carnival of Souls, una grandísima película, también maldita en su tiempo, pionera del cine de terror. Bueno, uh-huh. y así es como
va cobrando vida con toda esta imaginería que fui creando, este pequeño Frankenstein, sumamente inspirado en los gabinetes de colección. Allí verán esas calaveras, esos elementos raros, esos moluscos de mar, bueno, que van vertebrando, digamos, las secciones. Gold Coast, de Elmore Leonard, Albert King. Hay mucha música negra, me encanta la música negra. Abajo pueden ver el Anciano de los Días, una pintura también buenísima, de William Blake, si mal no recuerdo, si no me está fallando la memoria. Bueno, no voy a enumerar lo que voy viendo porque si no, no termino más, pero por ahí va la intención. Entonces, así es como se va tramando. Claro, ¿y cómo llegó al libro? Porque me empiezo a entusiasmar tanto con la estética que digo, esto es la base de un libro, o de dos, o de tres. Esto es un proyecto que excede una columna radial o que excede una sección de revista, claramente, de revista digital. Entonces, me empiezo a meter en un terreno que me voló la cabeza porque nunca lo había indagado en mi historial creativo, que tiene que ver con la escritura y con la fotografía, y con la escritura ensayística, con la escritura poética en menor medida, pero nunca me había metido con el diseño visual. Si bien tengo alguna experiencia en dibujo digital, nunca me había metido con ninguno de los libros que tengo publicados con el diseño. Entonces, este es el primer proyecto que concibo íntegramente. Me empecé a preocupar por la tipografía, me empecé a preocupar por todo lo que tiene que ver con la estética. Yo acá tengo algunas muestras que traje, porque esto quería decir. Ajá. Los libros iban a estar para fin de diciembre. Yo había concebido una trilogía, volumen 1, 2 y 3, que los escribí de pe a pa entre julio y noviembre. Claro. Eso fue a impresión en diciembre, pero nos encontramos con que diciembre siempre es un caos total y está un poquitín demorada la imprenta. Va a llegar en enero. Y mientras tanto, yo completo el proyecto, que era completar con un cuarto volumen. Así que si Dios quiere, en febrero saldrá el cuarto solito. Y acá tengo algunas muestras para mostrarles de qué trata cuando hablo de la estética. Elegimos una tapa dura, que no la tengo aquí. Aquí tengo algunas muestras interiores, que vamos con dos formatos, papel y digital. El digital ya lo pueden adquirir. El digital está terminadito, el tema es que está demorado el que es impreso. Claro. Porque además se imprime artesanalmente, casi te digo página por página, porque es una ilustración, papel ilustración, consistencia, su textura, a color, y como hay tanto color, quiero respetar estéticamente, ¿ven de qué va? Bueno, ahí va algo de lo que es el índice, comentarios introductorios, más comentarios introductorios. ¿Ven lo que tiene que ver con la iconografía? Esto claro. es un proceso tan artesanal de buscar cada imagen, cada tipografía. Me metí en un viaje, o sea, si era un viaje ya escribir, imagínense doblar la apuesta a lo que tiene que ver con el diseño, que insisto. Ah, miren, acá tengo una de las tapas. Qué bueno. Esta es una de las tapas, ¿ven? La colección volumen 2. Me había comido un nombre. Es Maravillas, Curiosidades, Filias y Obsesiones. Esta es una de las tapas de las secciones, sección de libros, ¿ven? Bueno, todo esto tiene un maquetado que es, pero milimétrico. Las flores del mal, de Baudelaire, el extraño caso de Mr. Stevenson, bueno, Dorian Gray, de Wilde, ya les digo, hablando de poetas malditos, Verlaine. Sí, por ahí vimos de Outsider también, de Stephen King. Sí, de Outsider, de Stephen King, bueno, hay de todo, ya ven, así va un poco la estética, mucha imagen, Y mucho acabado visual. Así que fue absolutamente desafiante porque me encontré abordando terrenos inexplorados, pero que me dieron una libertad impensada. Claro, la responsabilidad, digamos, implica un poco tomar este rol de factotum, ¿no? De hacerlo todo. Y bueno,
también un poco complejiza la tarea. Claro. Así que eso es, ah, qué bueno que pudiste tomar captura. Eso es también alguno de, o uno de los motivos por los cuales se está demorando un poquitín más. Ahí va. Ahí va, muy bien. Ahí están, así pueden ver de qué trata. Ahí está. Bueno, ven, eso es de lo que les hablo. Ese tipo de estética que uh-huh. me encanta cómo quedó, estoy sumamente conforme. Y bueno, creo que me fui por las ramas, pero por allí va esta trilogía de artistas que, malditos, acá por ejemplo estoy viendo a Ari Aster, uh-huh. es uno de mis cineastas favoritos de terror contemporáneo, es lo que ha hecho con Hereditary y Midsommar, me parece brutal. Así, ese es el tipo de arte que me gusta compartir y que espero, bueno, que puedan conectar, que puedan resonar conmigo, ¿no? En tiempos donde por ahí siempre es importante, yo concibo la cultura como un gran alimento espiritual. Uh-huh. Y creo que es importante el lugar que me ocupa como divulgador y si puedo llevar adelante estos proyectos extramuros, ¿no? De mi revista, porque a ver, es un desafío muy grande costear esto desde una producción autogestiva. Y más en esta época, ¿no? Saliendo de una pandemia. Claro. O sea, fíjate, Mario y Javier y audiencia, que implica, digamos, ese, también el orgullo y la emoción que representa para mí, desde mi medio, editar por primera vez. Porque uh-huh. esto está editado desde Revista Siete Artes al mundo. Hay una quiero agradecer profundamente a la gente de Servicop de la Ciudad de La Plata, que es la primera vez que trabajo con ellos y que están haciendo un laburo maravilloso interpretando mis ideas estéticas, conceptuales de la trilogía de Bukasin. Pero parte de la revista, así que es también un bautismo de fuego para la revista digital poder tener un apéndice de la revista en formato papel. Es un sueño. Sí. Uf. Mucho más grande de lo que yo quizás hubiera imaginado cuando empecé con esta locura de la revista. Así que estoy uh-huh. pero por las nubes con esto, sumamente entusiasmado. Y me divierte muchísimo, es muy lúdico armar, es como un mapa, claro. Es un trabajo bárbaro. Claro, pero me encanta porque a veces, por ahí digo, bueno, ahora estoy, por ejemplo, escribiendo el cuarto volumen, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿de qué hablo ahora? Y seguramente al principio me cuesta, pero después van apareciendo pinturas, discos, libros, películas por allí y allá, y termino dejando fuera mucho más de lo que termino incluyendo. El arte es inagotable, y eso es lo lindo. Porque no tiene fin, es un work in progress que no tiene punto final. O sea, va a terminar cuando yo quiera que termine, cuando me canse y busque otros rumbos. Pero si no, es un chiche que no quiero soltar, ¿entendés? Pero qué bueno que te saliste de lo conocido, ¿no? Si bien hay cosas conocidas, saliste de lo habitual comercial que se puede conocer y entraste en otros campos, ¿no? Sí, pero si no me salgo de la norma me aburro, ¿viste? Si no me salgo de la norma, no me gusta ir a lo previsible, uh-huh. me gusta ir a lo extraño porque además es lo que a mí me interesa contar. Uh-huh. Digo, hay tantos cineastas y músicos maravillosos que quizás, o autores, pero no digo que han pasado desapercibidos, mucho menos, son nombres muy grosos, pero, qué sé yo, por ahí, en cierto sector más masivo, por ahí dicen, a ver, ¿y quién era? ¿Y esta película? Por ejemplo, hay una película que incluí en uno de los volúmenes que es de Big Clock, que está dirigida por John Farrow, que es el padre de Mia Farrow, y yo creo que nadie se debe acordar hoy de John Farrow. Y The Big Clock, de 1948, con Charles Laughton, es un excelentísimo ejemplar del cine de suspenso que proliferaba en Estados Unidos, y hacía tanto cine de suspenso y del bueno en aquella uh-huh. época. Y bueno, nada, qué sé yo, por ahí va. Excelente. Maestro Costa, que si no, no le da el tiempo para las preguntas. Por mí, yo estaba escuchando a Maxi hablar porque deja muchas cosas en lo que nos dice, tomo nota en varias de ellas, por ejemplo, que nos dice que
su neurosis o su locura lo lleva allá. Entonces, yo aquí voy a pedirle una disculpa anticipada a Maxi, porque creo que Maxi por eso me agrada tanto, porque yo también soy de esas personas que me gusta salirme del status quo, pero él es un genio. Él se salió demasiado, ¿no? Entonces, Maxi, antes de que rebases esos límites socialmente permitidos, te ofrezco disculpas, pero mira, tú nos hablas del cine oculto, los libros ocultos, todo ese tipo de información que no se nos ha dado a la mano, ¿no? Y hemos tenido que investigarlas. Yo, por ejemplo, sí me he tenido que meter más en eso, porque, como te digo, soy un Maxi, pero pequeñito, ¿no? Tú sí rebasaste los límites. Entonces, mi siguiente pregunta, porque si bien te escuchamos de tus proyectos y está genial lo que estás haciendo y lo que cada día haces, pero mis preguntas, Maxi, van más para allá, para conocer un poco de ese Maxi personal, del que casi no se habla, porque estoy seguro que en el día de poniente a oriente dedicas todo tu tiempo a trabajar, porque me imagino que así fuiste de niño, que así fuiste de joven, que no te detuviste. Entonces, te voy a poner un escenario utópico, que para algunos sería un escenario distópico, ¿no? Tienes 2 horas nada más, Maxi, tienes 2 horas nada más. Y puedes entrevistar y hacerle las preguntas que gustes a Rembrandt, a Nietzsche, a Hitchcock, perdón, o a Wagner. Te puse música, libros, cine y pintura. Te repito, yes. Rembrandt, Nietzsche, Hitchcock o Wagner, ¿cuál escogerías y por qué? Bueno, mira, y casi tú un maldito te puse. Primero, sos un exagerado porque no tenés nada que envidiarme. Segundo, tenés razón, no descanso nunca, laburo de lunes a lunes. Dice un genio que admiro mucho que se descansa en el final, no en el medio. Así que seguimos haciendo obra. Y respondiendo a tu pregunta, mira, tres de los que mencionaste están en gabinete. Hay un cuadro de Rembrandt en el cuarto gabinete. Está Wagner, Richard Wagner, está incluido en el último de los gabinetes, el ensayo que escribe Thomas Mann acerca de Richard Wagner. Y Hitchcock, por supuesto, está en el primero de ellos, analizando el libro que concibe en común con Truffaut. Mi respuesta es Hitchcock, porque de los 4 que mencionaste, claramente es el que más conecto, es mi cineasta favorito. He visto toda su filmografía más de una vez y me maravillan los mundos de suspenso. Y, o sea, es un tipo que cambió la forma de concebir el cine, que aunó arte y entretenimiento como nadie. Y me encantaría, bueno, es una cuestión muy fantasiosa porque ya no está entre nosotros, pero de ser posible realizar la fantasía, me encantaría poder preguntarle tantas cosas. Sí, sería él de los 4. Oh, Maxi, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo, fíjate que estaría entre Hitchcock o Friedrich Nietzsche, porque Nietzsche es uno de mis autores favoritos en cuestión de libros. Ahí sí me considero un poco más conocedor que en los otros temas. Pero no sé, lo he mencionado en algún conversatorio pasado, tus lecturas de Nietzsche, sí. Curiosamente, Maxi, fíjate que mis hijos son muy, muy, les encanta el cine. Y desde que platiqué con ellos acerca de lo que tú me comentaste de Edgar Allan Poe y cine, por ejemplo, el de Hitchcock y todo eso, les empecé a decir a mis hijos, a ver, pónganse a ver esto, pónganse a ver aquello. Y la mayor, que anda más o menos en los 21 años, a todos sus amigos ya les dijo que si quieren ver terror psicológico fuerte y fuera de la caja, Alfred Hitchcock. O sea, ya lo adoptó. Para ella es el, no sé si llamarlo terror, pero es como el thriller o el thriller psicológico más poderoso que le pudo haber caído a ella. Lo que hizo Hitchcock con películas como Vértigo, como Psicosis o La Ventana Indiscreta, claramente no se ha vuelto a ver y es un
parteaguas generacional. Ha marcado, bueno, de hecho, todos los discípulos, desde Brian De Palma, Claude Chabrol. Si bien Hitchcock se inspiró en Lang, ¿no? En Fritz Lang, uh-huh. y tuvo modo contemporáneo en Francia, a quien llamaban el Hitchcock francés, Henry Georges Clouzot, que es también un cineasta que me encanta y que está en Gabinete, y a quien recomiendo profundamente que vean las películas también malditas de Clouzot, pero Hitchcock evidentemente ha superado las fronteras del cine para convertirse en un fenómeno de la cultura popular, ¿no? No por nada uno adjetiviza, ¿no? Esta tal película es hitchcockiana, ¿no? Maxi, y por último te pregunto, dime. 2022, ¿qué se viene? ¿Qué se viene aparte de estos proyectos que ya nos mencionaste? ¿Qué proyectos fuertes y en concreto también tienes para este próximo año que se aproxima? Bueno, mira, ahora te traigo una sorpresita, un bonus track, creo que ni Mario sabía. No. Te voy a mostrar algo al aire, en la cámara. Hace poquito debuté con mi primer libro de fotografías. Uh-huh. Debuté con este libro que tengo aquí, que se llama El asombro se parece a una fotografía, que nos quedó esta belleza de tapa dura, miren, 300 páginas. Wow. Sí, también a todo color. Este libro compila mi laburo como fotógrafo de los últimos 9 años y lo sacamos con un bonus, que es este librito, esta pequeña joyita artesanal, en donde cuento pormenorizadamente, ahí pueden ver algunas fotos, uh-huh. estas cuadros, cuento pormenorizadamente, ven aquí pueden ver en primera persona el proceso creativo, lo que fue la curaduría de más de 300 imágenes entre fotos y dibujos digitales. El asombro se parece a una fotografía, es el título que elegí para este proyecto, que es la primera vez que edito formato libro, está en papel y digital, mis fotografías. Y lo hice con la maravillosa gente de Gráfica 1250 de la ciudad de La Plata, que trabajé con ellos palmo a palmo durante todo este año para sacar este libro, que es una belleza, me encanta cómo ha quedado. Es una edición muy artesanal, es una edición personalísima, es de autor, es casi una edición de autor, porque salimos con una tirada muy pequeña y te quiero regalar, Mario y Javier, te quiero regalar un ejemplar digital para que sorteen en el programa, no sé cuándo será la próxima emisión, pero te voy a regalar un volumen del asombro se parece a una fotografía. Bueno. Que, mirá vos, contestando la pregunta de Javi, bueno, el proyecto, digamos, que me tiene muy entusiasmado ahora, por supuesto, con la revista Siete Artes voy a estar el año que viene, supongo que haré radio también en La Cultura del Payaso. Por ahora eso es lo seguro. Y estoy culminando Gabinete de Colección, que como saben está en etapa de edición. Uh-huh. Y aquí viene lo siguiente. En el proyecto de fotografía quedaron muchas imágenes afuera, porque partí con una base de casi de 1000 imágenes, sabiendo que tenía que acotar el catálogo a unas 300. El libro se compone de 17 series temáticas, o sea, también tiene, digamos, esa ruta, ese caminito interior, que son los ejes temáticos, ¿no? Que tienen que ver con el objeto que capturo. Y cada serie tiene un nombre, que es un nombre poético, con palabras muy fuertes que resuenan en el lenguaje fotográfico, así que es como que va tramando en imágenes y sin intervención ninguna de palabras el propio relato. Y como digo, quedaron imágenes afuera, así que mi intención es el año que viene publicarlas, quién sabe cómo, tengo alguna idea por allí, pero está todavía muy gestándose, pero seguramente El asombro se parece a una fotografía, tenga un segundo volumen o una continuación, independientemente de lo que fue El asombro, pero muy probablemente
publique mi segundo libro de fotografías, Dios mediante, el año que viene. Y lo que está más, digamos, más cerca al caer, que es que en febrero caigo con cuatro nuevos libros. Wow. Que están, febrero o marzo, a más tardar, están en proceso de edición. Estuvieron todo el año editándose, ya estaban escritos desde 2020. Así que calculo que vieron que los procesos de edición son extensos. Uh-huh. Así que en febrero o marzo sale un díptico que se llama Grandes Estrellas de Cine, que tiene su volumen de Héroes y Villanos y su volumen de Divas Fatales, ¿no? Grandes actrices y actores bueno, que me han maravillado a lo largo de mi vida como cinéfilo y de mi tránsito como periodista. Entonces, y después dos cuestiones en donde intento expandirme un poquito en mi laburo como escritor, siempre buscando nuevas fronteras. Durante 2020, yo esto no sé si no te lo conté, Mario, la última vez que hablamos. Durante 2020, con el encierro pandémico, me propuse escribir un relato cada día. Empezó como un desafío creativo, un relato poético en prosa poética, uno cada día, poco a manera de realizar un examen de conciencia con lo que me estaba pasando, con cómo estaba resonando con ese encierro y con lo que ocurría en el mundo, y se terminó gestando un relato ininterrumpido a lo largo de más de 300 días, y finalmente termino gestando una obra de ficción, personajes de ficción que van naciendo, así que se fue creando, bueno, una gran cadena de relatos en prosa poética que se llama Esto lo estoy escribiendo mañana. Bueno, era un poco la urgencia también de escribir un poco hoy, sabiendo que mañana debía continuar el camino. Así que allí las musas del libro fueron haciendo lo necesario como para llegar hasta el final. Y el cuarto proyecto tiene que ver con una vuelta a un viejo amor, que es el periodismo deportivo. Así que estoy lanzando mi primer libro de crónicas deportivas, que tiene un sentido, y el sentido es, en tiempos donde es tan necesario la igualdad y la inclusión, comprender la importancia. Son crónicas deportivas atravesadas por el factor social. Y es comprender la importancia que significa ser afroamericano y la dificultad que implicó ser afroamericano en el deporte profesional norteamericano durante el siglo XX. Así que eso es lo que intento traer: historias de lucha, de perseverancia, de resiliencia, de superación, a través de íconos culturales del deporte América. Ese es el cuarto de los proyectos, que se llama Hombres, Mitos y Leyendas. Y prácticamente, antes de que me corte el maestro Mario, de que se me acabe el tiempo, fíjate que con eso último que dijiste, dejaste esa boca de jarro la tercera pregunta. Si me lo permite, maestro Mario, la hago. Sí, sí. Puedes chequear antes los auriculares, maestro, que está haciendo interferencia, un pequeño sonido. Hace un ratito está el sonido del auricular, por eso yo lo había silenciado. A ver ahí, maestro, ¿me escucha? Ahora sí, ahora se fue el ruido. Estaba un ruido que estaba... Ahí va. Una disculpa. Ahora sí. Ahora que a boca de jarro dejaste estos comentarios que hiciste, Maxi, te hago... Pues más que... Bueno, sí es una pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo... Tú desayunas, comes y meriendas arte, ¿no? Y ya eso ya lo sabemos. Y escribes, fotografías, eres conocedor de la música, del cine y de todo lo demás. Entonces, de lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Entonces, algún día veremos, me gustaría, por eso te lo pregunto. ¿O será muy difícil
escribir, fotografiar, musicalizar y dirigir un cortometraje de resiliencia o de una historia sobre resiliencia por Maximiliano Curcio? ¿Lo veremos algún día? Mira, ya me han querido colocar en la silla de director, Javi. Uno tiene que saber sus limitaciones en este mundo. ¿Qué sé yo? Mira, yo soy profundamente curioso. La curiosidad es un gran aliado. Yo vengo de 4 años ininterrumpidamente de escribir y siento que estoy llegando al final de una etapa en donde escribí y publiqué sin parar ininterrumpidamente en los últimos 4 años y el que viene será el 5, ¿no? Si no me falla la memoria y las cuentas. Y realmente siento que necesito un descanso y que una etapa está llegando al final, en lo que tiene que ver con la escritura. De hecho, en este momento no estoy escribiendo ningún libro. Vos fíjate que tengo 4 libros que ya terminé de escribir y que están a ser prontamente editados. Lo único, digamos, que tengo en mente es el laburo de fotografía. Y siempre, digamos, pienso que me voy a tomar un descanso, que me voy a poner bien, bien atento, bien perceptivo a ver qué ocurre a mi alrededor. Y lo que ocurre casi siempre es que me aburro y termino embarcándome en alguna otra aventura creativa que desafía mi propia capacidad de sorpresa. Y bueno, no sé, yo estoy muy, muy abierto a que la curiosidad me siga tomando desprevenido. Y bueno, no sé cuál será el próximo rumbo creativo. Bueno, tocar un instrumento siempre es una cuenta pendiente. Soy un fallido pianista. Me encantaría poder tocar algún instrumento bien y sí, fantaseo, contestando tu pregunta, fantaseo, pero la verdad es que todavía ahí no me vi. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Capaz algún día, quién sabe. ¿Por qué no? El talento lo tienes, el conocimiento también, y no necesariamente tendrías tú que tocar la misma música. Pudieras escoger la música que te gustara de algunos artistas independientes, pero en el tema de fotografía, de cine, escritura, y no sé, quizás cuando te veo, me viene a la mente de que podamos ver por ahí en un festival un cortometraje de Maximiliano Curcio participando, no sé, o sea, o será quizás que te tengo en bastante estima, pero... Pero puede ser, tú mismo lo has dicho, quién sabe, creo que eres un nómada, eso sí no me queda la menor duda. Entonces te mueves de un lugar a otro y de repente terminas ciclos, empiezas otros, sí. Y eso es importantísimo porque por ahí dicen que el agua estancada se pudre. Entonces no, creo jamás. Vivo en un eterno exilio creativo. Me sigo buscando a mí mismo, encontrándome en esta locura de proyectos, y sigo corriendo tras ellos y tratando nunca de quedarme quieto. Y la obra casi siempre me termina superando porque las ideas... Mirá lo que te estoy contando con Gabinete, que no me alcanzó con uno. Escribí 3 de un tirón y ahora estoy en un cuarto. Y bueno, siempre aparecen ideas. Cuando digo que me voy a tomar un descanso... Me termino por aburrir y bueno, mientras creo que de alguna manera cuando deje de crear me iré de este mundo, porque digo, no sé hacer muy bien otra cosa. Así que intento, mientras la inspiración no me abandone, intento proseguir, ¿no? Y hacer energías, por supuesto, ¿no? Porque la máquina se esfuerza también. Pero bueno, me da mucha vida hacer lo que hago. Y me llena de pasión, ¿no? Es una pulsión para quienes creamos. Yo creo que quienes tienen esa capacidad, esa habilidad, esa facilidad, seguramente me entenderán de qué se trata, ¿no? Ese grado de inconsciencia. Gracias, Maxi, por tu respuesta. Oh, amigo, sos por favor. Un genio, como dicen por ahí mis amigos charrúas. Vos sos un genio. Amigo, sumamente generoso, gracias.
Bueno, muy bien, estamos llegando ya al final de esta pequeña mini entrevista esta vez, porque para los tiempos que manejamos con Maxi, siempre esto ha sido una mini entrevista que quedará para el año que viene hacerla nuevamente cuando ya estemos más cerca de febrero, quizá un poco antes, hacemos una tipo tertulia, a ver si podemos sumar al maestro Ricardo que nos estaba mandando Sí, saludos, te un estaba abrazo, mandando saludos. Ricardo. Un abrazo. Les voy a mandar los gabinetes para que lean. Seguramente cuando nos volvamos a encontrar en febrero ya tenga los libros finales y no Qué bueno. solamente estas muestras que me parecen sabor a poco mostrarles, pero estoy completamente, pero encantado y encandilado por cómo está quedando. Es una belleza, como pudieron ver. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Bueno, esta vez podemos intercambiar porque te vamos a enviar la colección completa de la revista El Camino, que si bien es una revista de artes marciales, a ti que te gusta la lectura, capaz que te puede interesar. Así que No te vamos a solamente lectura, enviar en PDF todas. soy un loco de los deportes. Ah, bueno, entonces seguramente te guste, te vamos a mandar la colección que tenemos de revistas de todo el año que hemos publicado una por mes. Así que te las vamos a mandar para que la leas. Dale, Y yo voy a tirar una primicia que te seguramente la se las vamos a voy a difundir por acá. compartir. Se la voy a compartir a ambos para que me hagan una corrección, pero el año que viene voy a lanzar mi libro de ocho cuentos cortos, me voy a animar a escribir, así que Qué seguramente se grande. los envíe a estos dos genios de la lectura Excelente. y para que me hagan una corrección correspondiente, pero ya está la idea creada ahí, vamos a ver qué sale. ¿Tenés Vamos a ver qué título? sale. A mí me encantaría escribir una reseña en el libro, Ocho cuentos felicitándolo cortos voy a por el hacer gran libro. y bueno, se los voy a enviar antes para que ustedes me hagan las correcciones correspondientes porque los considero unos referentes a ambos, así que ahí Muchas veremos gracias, las Mario. evoluciones. Te felicito por la idea y dale para adelante. ¿Tenés título ya? No, aún no, aún no. Hay que pensarlo, ¿eh? El título es fundamental. Sí. Cuando cae el título, generalmente después viene todo lo demás, ¿no? Sí, tal cual que sí, pero bueno, Es ese momento revelador, ¿no? tal cual, bueno, tratan sobre distintos momentos o distintas etapas en la vida de un hombre, puede ser depresión, alcoholismo, infidelidad, etcétera. Son cuentos todos referidos a distintas etapas por las que puede pasar un hombre en una vida sola, pero separados en distintos cuentos. Así que esa es la idea, veremos qué sale. Excelente, excelente. Así que Bueno, bueno, muy bien. felicitaciones. Esa es la novedad que se nos Sin viene. palabras, sin palabras, me dejó sin palabras. Después le voy a Yo pedir ya el muero por contacto verlo. de design, como era ahí, para así lo hacemos Sí, por supuesto, maestro Mario. Pues yo ya estoy por sacar, yo creo que no el próximo año, pero sí el que sigue, otro libro más. Pero déjenmelo a mí. Si Lo usted nombro escribe ese editor libro, oficial, lo nombro editor, mi editor si usted escribe oficial, ese Maestro libro, Costa. yo me encargo de subirlo a Amazon y me encargo de ayudarle con la edición. Échele. Impresionante. Y aquí me acabo de comprometer enfrente de Maxi. Y acá Maxi es tenemos testigo. por segunda vez al padrino Maxi Curcio, porque lo nombramos padrino por el programa Rockeros. Bueno, por Ciertamente. segunda vez, padrino testigo va a ser hoy. Así que bueno, contanos, Maxi, ¿dónde podemos adquirir? Gabinete de colección, colección de arte de culto, le diría yo. ¿Dónde encontramos gabinete? Sí, arte culto, arte bizarro, arte extraño, extravagante. Me gusta esa palabra extravagante, porque los gabinetes de colección antiguos eran síntoma de la extravagancia, ¿no? Así que bueno, allí está. Para darse una panzada de recomendaciones de películas, está ordenado cronológicamente. También es un viajecito. Porque está ordenado cronológicamente los libros. Qué Así bueno. que van desde lo más antiquísimo hasta hoy. Ponele ahí, van a encontrar esculturas que son de antes de Cristo, unas cosas maravillosas. Cuadros, lo mismo también, de todas las épocas. Bueno, el fenómeno de las series es más contemporáneo, por supuesto. Estoy recordando, yo soy un gran amante de los documentales. Hay muchísimo cine documental también. Qué Bueno, bueno. para no irme por las ramas, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar, mirá, vamos a hacerlo sencillo. En Revista Siete Artes,
www.revista7artes7conletras.com. Así encuentran la semillita iniciática de la sección. Los libros, ahí también tienen un link para acceder a los libros propiamente, sí, pero los libros lo pueden encontrar en mi página web personal, maximilianocurcio.com, www.maximilianocurcio.com, y allí tienen la, elegí para este tipo de tiradas que es más pequeña, la misma metódica, para el libro de fotografía, de paso a paso el chivo, y para gabinete de colección, están colgados de forma gratuita en el site. Tienen que llenar un formulario, lo solicitan y se les envía de forma gratuita la versión digital. Si quieren la versión paga, es la versión tirada que es comercial y que también la pueden adquirir a través de mi página web. Este, así que allí, ya les digo, en formato revista, en formato sección en la revista, en formato revista digital y en formato bucacín en papel. Bueno, más no pueden pedir. Ahí, excelente. El que no lee gabinete de colección es porque no quiere y no sabe lo que se pierde. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Maxi. La verdad que ha sido un placer. A ustedes, hermanos. Desearte gracias. Un muy, muy feliz año. Este, y bueno, como siempre estamos en contacto, porque tú sos un hermano nuestro, hermano de la radio, un amigo de la radio, así que siempre vas a tener tu lugar acá. Un acto de decir que conozco a Maximiliano Curcio, ¿eh? Ah, por favor, pero mirá, me vas a hacer sonrojar. Yo, No, es en serio. No, yo te agradezco, Javier, sos inmensamente generoso, Mario, sos inmensamente generoso, el espacio que me das de aire, te lo digo siempre, o sea, lo valioso que tiene lo que vos haces. Para nosotros que hacemos escritura, cultura independiente, de la autogestión, es tan precioso tener 40, 45 minutos, una hora y media de aire para hablar, es un vale oro, porque realmente no abundan estos espacios. Y si no, nos cuesta mucho llegar y darnos a conocer para lo que hacemos. Hay mucha gente copada, creando, haciendo cosas maravillosas, y lo que haces vos como puente en tu programa, Mario, es fantástico. Así que gracias por hacerme sentir como en casa. Y ya perdí la cuenta de qué número es de nuestro encuentro. Pero seguiremos intentando en 2022. Así que gracias. Por supuesto. Un abrazo que sí. A ambos y a toda la audiencia allí que tan pacientemente ha escuchado esta noche a altas horas la emisión, así que muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Maestro Costa. Me despido de la audiencia agradeciendo estar aquí. Tenía tiempo que estaba en muchos quehaceres, de hecho hoy tuve un día muy apurado, pero el maestro Mario sabía que era imperdible que debía de estar aquí, y si bien como siempre dice Maxi, él habla más que nosotros, pues es que nosotros no venimos a hablar, venimos a escucharlo y aprender de él. Entonces, un placer haber estado aquí con ustedes y desearle a Maxis un gran 2022, que todos los proyectos sean un éxito, que estoy seguro que así van a ser, y seguro el próximo año, cuando tenga el gusto de volver a Argentina, voy a poder estrecharle la mano, darle un abrazo y llevarle una salsa habanera para que se coma un asado. Ojalá que sí, ojalá que nos podamos ver. Haceme saber si vienes por acá. Espero, les deseo unas felices fiestas, que terminen bien este año tan difícil y que el año que viene nos depare prosperidad y salud y tranquilidad para todos, que sea un año mejor y que pase de una vez por todas todo este tiempo tan nefasto en el que nos hemos visto sumidos. Es mi deseo, así que hermanos, México y Uruguay, un abrazo enorme, gracias, y hasta muy, muy prontito, se los prometo. Un abrazo fuerte. Abrazo grande, Maxi, nos estamos yendo, me voy rápido porque está nevando mucho, así que me tengo que ir, si no voy a llegar. Chau. ¿Qué nieva? ¿Dulce leche? Chao. Adiós.